Domingo para todos. Bueno, ¿cómo está el departamento a esta hora? No, todo bien, todo normal. La verdad creo que la jornada se presta, acompaña y bueno, esperemos que siga así con la misma normalidad y bueno, que sea todo con tranquilidad y bueno, tratando de que haya una mayor participación de todo el electorado porque realmente creo que es la gran oportunidad para definir los candidatos, va, mejor dicho, los futuros dirigentes que nos van a gobernar en los distintos niveles, tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es importante también que los presidentes de comuna puedan revalidar sus condiciones para que acompañen el trabajo en un hipotético caso de que usted renueve la banca. No lo dude, y por todos estos años siempre hemos tenido un trabajo coordinado de todos, a pesar que, bueno, son 42 comunas y 4 municipios, pero realmente creo que fue sumamente positivo en estas últimas etapas ese trabajo, ¿no? Y verdadero crecimiento y desarrollo que ha tenido la región. ¿Con qué expectativas en lo personal, Alcides? Las mismas, muy entusiasmado porque la verdad que uno siente un gran orgullo de formar parte de un gran equipo donde tenemos figuras no solamente a nivel local, a nivel de las ciudades, a nivel de cada una de las localidades, sino también a nivel provincial, ¿no? Creo que nuestro grupo político ha buscado y ha tenido ya realmente un cambio generacional, donde tenemos muchas figuras nuevas, mujeres, jóvenes, y bueno, esto es muy, muy importante, ¿no? Creo que es el gran desafío y creo que le queremos, la gente sabrá evaluar realmente lo importante que fue estos años, principalmente esta gestión, donde, bueno, hubo un cambio realmente muy importante y realmente tratar de buscar un verdadero equilibrio territorial, ¿no? Y esto es lo que me parece que está en juego a partir también de este momento, no hasta esta gestión, sino a la gestión siguiente. Este día, ¿cómo va a ser, senador? El mismo, venir a votar acá y después ya salir a recorrer el departamento y bueno, y después volveremos a la ciudad. Ser fiscal general en la Escuela Colón, donde, bueno, ya lo hago ya por una cuestión ya de costumbre. Y ¿Costumbre bueno, o cábala? y digámoslo, de las dos maneras. Así que, bueno, esperando que el resultado sea lo más positivo posible, pero realmente muy entusiasmado y realmente contento de lo que hemos hecho acá. Lo tengo a mi derecha, Luis, lo que ha hecho Omar y demás cuestiones. Me parece que hay todo un trabajo conjuntamente con Juan. Así que bueno, realmente contento de que hemos hecho una gran campaña muy intensa, donde creo que le mostramos al electorado no solamente lo que podemos decir, sino lo que podemos hacer. ¿Qué obra usted rescata de las más importantes que se han hecho en el departamento? Muchísimas. No, la verdad que es muy difícil enumerar cuál es más o menos importante. Solamente sé que uno recorriendo el departamento ha notado una verdadera transformación y tal vez uno de los grandes ejes de este gobierno y gobierno provincial y gobierno, o sea, principalmente local, darle muchísimo servicio. Creo que para mí el tema del acueducto, pero de impacto regional es el tema de la circunvalación y la autopista de la 34, donde hay un antes y un después. A nivel regional es el programa de Camino de la Ruralidad. Y tal vez lo que menos hoy se está notando, porque realmente creo que vamos a ver el avance después del 10 de diciembre, el tema de un programa como es Santa Fe Más Conectada, y donde uno realmente visualiza lo importante que es y tratar de equilibrar la sociedad en su conjunto, ¿no? Y para mí, sistemas emblemáticos como es el boleto educativo rural y el boleto educativo, que son dos cosas distintas. Y el tema de Billetera Santa Fe. Me parece que en el tiempo va a quedar marcado lo que significó que este equipo que nació, que se generó en Rafaela, que tuvo impacto regional y que llegó a la provincia, va a marcar un antes y después en la provincia. Podrán desdibujarlo, digamos, no tratar de visualizarlo en este momento, pero en el futuro sí va a ser así. Muchas gracias, Gracias a gracias. ustedes. Gracias.